Bueno, miren, se va a hacer este horno. Así está. Ok, mis amores, este es un horno que vamos a limpiar el día de hoy. Por este horno se va a cobrar $25 y este es el líquido que voy a usar, Felicioff, y esta es la fibra que voy a usar. Y esas las compro en Walmart, pero esta la compré en el Dollar General. Yo ya lo sprayé. Si el horno estuviera muy sucio, no lo tallaría ahorita de inmediato. Pero como no está tan sucio, lo voy a tallar. Ya estuvo ahí como 5 minutos. Cuando están demasiado sucios, y es debe de estar por lo menos unos 30 minutos a una hora el líquido sobre el horno. Y pues bueno, mis amores, lo primero que hay que hacer es empezar a poner el limpiador de hornos, en este caso el Easy Off, en las parrillas para que se le quiten todas esas manchitas de grasa, cochambre pegado. Y también a veces ya ven que se cae el aceite y se quema. Empezamos a aplicarlo. Nunca pueden poner el limpiador de hornos, jamás pueden usarlo en la superficie en donde van las llaves, o muchas estufas tienen, ustedes saben, un reloj. Jamás pueden usarlo. Yo sí lo uso, pero porque yo les sé tantear el tiempo y gracias a Dios nunca he echado a perder una estufa. He visto, por ejemplo, el señor que nos da las casas en renta, que él las remodela, las arregla y nosotros las limpiamos para que ellos las pongan en renta. Él al principio compraba el Easy Off y compraba de hecho del más chafita, del dólar. Y se lo aplicaba a las, no tan solo a al horno, sino también a toda la estufa, toda completita. Y lo que hacía es que el limpiador de hornos carcome la pintura, o sea, la echa a perder, se la come, carcome, o no sé cómo le llaman ustedes, no pueden aplicarlo. Él se lo dejaba toda la noche, imagínense, salía de trabajar el señor y pasaba a la casa, que íbamos a limpiar nosotros al día siguiente, le aplicaba el limpiador de hornos y se lo dejaba ahí toda la noche, imagínense, eso es demasiado tiempo. Eso echa a perder el terminado de esta parte de la estufa, que es bien delicado. También le ponía a los lados. Ya ven que en los departamentos vacíos o las casas vacías se remueve el refrigerador y la estufa, se sacan hasta afuera para limpiar la parte en donde está la estufa y el refri. Y pues imagínense, todo eso se quedaba dañado. Y pues ya yo, con todo respeto, le comenté que el Easy Off o el limpiador de cualquier marca para hornos no es recomendable en esa parte de las estufas, solamente para el horno. Yo siempre les digo a las chicas que no lo usan. Ellas tienen prohibido usarlo en esa parte en donde van las llaves, o algunas estufas, les digo, tienen el reloj, ellas tienen prohibido usarlo. Y me van a decir, pero Maciel, ¿por qué tú sí puedes? Porque yo sí puedo, mis amores, porque en este caso por diferentes razones. Una de ellas, porque yo me hago responsable. Si yo echo a perder, yo pago lo que tenga que echar a perder. En este caso, si las muchachas echan a perder algo porque se les olvide que tenían que dejarlo solamente ahí unos segundos y se les pasó el tiempo, pues ya nomás van a salir con su "lo siento, se me olvidó, se me pasó, discúlpame". Y pues a veces una disculpa no es suficiente.
Miren qué brillosito deja ese líquido, la parte en donde van las llaves. El limpiador de hornos, como ya lo han visto en muchísimas ocasiones, no tan solo lo uso yo para los hornos, también lo uso en este caso, como ya les expliqué, en la parte de la estufa. También lo uso en las tinas de baño, aunque no es para los baños, pero hay unos baños que de verdad tienen bastante pegada la grasa del cuerpo junto con la mugre. Y ese líquido es muy bueno para ese tipo de baños o tinas. Y miren, aquí quiero mostrarles, esto es a lo que yo me refiero. Por ejemplo, en este departamento, pues aún ahí viven las personas, pero pues es un extra que a veces nosotros hacemos en las casas. Y hablando de extras, quiero comentarles que en este departamento ofrecimos nuestros productos de limpieza y ofrecimos lo que ofrecen en otros negocios, por ejemplo, Burger King. Ofrecimos lechuga, tomate, cebolla y queso. ¿Qué quiere decir? Que aquí en este departamento yo le ofrecí a la muchacha el horno. Ya como lo escucharon al inicio del video, le cobré $25 porque no estaba tan sucio. Y mientras ellas estaban haciendo la limpieza, pues yo me tomé ese tiempo para limpiar el horno. Cuando ellas terminaron, yo terminé. También le ofrecí a la muchacha limpiarle adentro del refrigerador. Por el refrigerador le cobré $30. No se grabó esa parte porque me enfoqué en la estufa. Yo sé que muchísimas de ustedes no saben que las estufas, se los digo porque varias personas que han trabajado conmigo no saben que se levanta la parte en donde van los quemadores, se levanta. Tiene unas como, no sé cómo llamarles, se levanta esa parte de los quemadores, se le quitan todas las llaves. Más adelante del video también menciono que las puertas también se le pueden quitar y también se le puede sacar el vidrio, pero ese trabajo solamente lo he hecho como 2 veces en todos los años que llevo limpiando, y ese trabajo pues se requiere de mucho más tiempo y por lo tanto se cobra mucho más. Las 2 veces que yo hice el horno completo junto con la puerta de la estufa, no muchas personas lo saben. De hecho, en todos los años que yo llevo limpiando, nadie sabe o sabía que se remueve la puerta, se puede remover la puerta con una llavecita especial que viene cuando ustedes la compran, y también el vidrio se puede remover para limpiarse, porque ya ven que en medio, a veces aunque ustedes le limpien por dentro y por fuera, entre en medio del vidrio, ahí se queda todo el cochambre o se queda escurrida la grasa. Pero ese trabajo, les digo, requiere mucho de más tiempo y pues sí sale algo caro, porque estar quitando la puerta y también uno se arriesga. En este caso, si ustedes no saben cómo ponerlo de vuelta, se arriesgan a no poder ponerlo de vuelta y tenerle que decir al cliente, ya no recuerdo cómo lo quité. Así que si ustedes nunca lo han hecho, les recomiendo que si lo van a intentar, practiquen con la puerta de la estufa en su casa. Se los digo porque cuando Merari trabajaba conmigo, terminó echando a perder la puerta de un refrigerador y me tocó pagarla. ¿Por qué? Porque lo que se dañó. Ella desarmó el refrigerador. Miren, imagínense, estos guantes no son de los baratos. No me cuestan muy barato, pero no me refiero a ese. El punto es que hay guantes que me duran, por así decirlo, para todos los baños. Pero ¿cómo estará de fuerte este líquido que ya es el segundo que me rompe? Me estoy viendo el dedo, está todo arrugado. Yo antes no usaba guantes, antes así los lavábamos, los hornos. Imagínense si esa cosa rompe el guante, es muy fuerte. Usen sus guantes, aunque estén jóvenes. No sean como yo y como otras personas que
uno es tonto y no se cuida. Y ahorita sí, pues ya rompí tres, ya casi acabo, pero de verdad, usen sus guantes. Miren, ese líquido es bastante fuerte. Bueno, pues resulta que ella se le ocurrió desarmar el refrigerador, sacar todas las partes de adentro del refrigerador, y al último ya no recordaba cómo iban de vuelta. Y por estar forzando y querer meter un cajón a la fuerza en donde no iba, terminó quebrando una parte del refrigerador. Y la señora estaba bastante molesta. Y pues lo peor de todo es que yo siempre les digo a las muchachas, cuando no recuerden cómo poner las partes de vuelta, yo prefiero que dejen el refrigerador desarmado, porque en este caso era una casa que la señora ocupaba para rentar, o sea, ella la rentaba. Y pues, en esas casas, aunque no se mira bien, pero lo hemos hecho. Cuando se seca, cuando los refres están, porque hay casas para rentar, que están muy viejas. Ustedes ya lo han visto en los últimos videos que he estado subiendo de limpieza. La gente que pone en renta las casas, la mera verdad que es bien desconsiderada la mayoría de las que yo les he limpiado, porque no cambian el refrigerador, no cambian la estufa, no les importa, porque pues al cabo ellos no la van a usar. Entonces, a veces, muchas veces está bien sensible, los cajones ya están rotos o ya están, ¿cómo se dice? Craqueados, y pues es mejor limpiarlos con mucho cuidado o lavarlos y dejarlos ahí afuera, que se estén escurriendo y se vayan secando a temperatura ambiente sin que uno los quiera poner de vuelta, porque en una de esas se terminan de quebrar. Y ahorita que cambie el agua, les voy a enseñar cómo va a quedar este trapo de limpiecito, de blanquito. ¿Cómo lo ven? De feito, limpia bien. Sí, pero Maciel, deberías de comprar otros trapitos, nada. Pero Maciel, ¿qué estoy? La doñana no me hace reír. Mis amores, quiero comentarles también que estoy moviendo mis videos de limpieza, que ya había subido en el otro canal de Maciel Vlogs. Los estoy moviendo para este canal de Maciel Aventuras TV, porque muchísimas de ustedes que son nuevas, de repente me empiezan a YouTube les recomendó un video mío de cuando yo lo subía aún en mi canal principal de vlogs, y se suscriben pensando en que todo el contenido va a ser de limpieza. Y no, mis amores, por eso es que yo abrí un segundo canal, que es este canal, Maciel Aventuras TV, para subir un poquito de todo. Yo sé que les gustan los videos de yardas, lo que venden los gringos en Estados Unidos. Muchos de ustedes se molestan porque a veces nosotros les llamamos gringos, pero créanmelo. En mi vida alguien me ha comentado o se ha molestado porque le llame yo gringo. Creo que a ellos les da como que risa, no les ofende que uno les diga gringos. Pero bueno, no vayan a empezar con sus cosas y sus críticas. Pero Maciel, no les llames así. A ti te gustaría que te llamaran bla, 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 mis amores. Pues ya terminé la estufa, ya terminé el horno. Ya me terminé los chocolates de la muchacha también. Ya no, miren, así debe de quedar. Lo voy a poner aquí para que lo miren. Bien brillosito y limpiecito. Y ya nada más la vamos a armar la estufa. Ya la vamos a armar en grande. A ver. Miren, mientras hice esto ya se escurrió. Y para la próxima, en vez de estarle poniendo este líquido tan fuerte que fue el de hornos, ya nada más hay gente que lo mete al dishwasher. Cuando salen del dishwasher, lo que ayuda es que todo esto sale tan caliente que solito se seca. Sale de ahí, sale bien caliente. El horno y microondas tienen que tener mucho cuidado.
Si el horno de microondas tiene mucha grasa, este no tiene mucha grasa. Pero si tuviera mucha grasa, pueden usar este. Pero no les recomiendo dejarlo por mucho tiempo, porque se puede dañar. Es más, si son olvidadizas, no lo usen este. Pueden usar el líquido amarillo que nosotros traemos aquí. Pero Maciel, ¿cuál es el líquido amarillo? Es el awesome. Y ahorita yo no voy a usar este porque si no me voy a tardar más. Quiero usar este, pero por dentro. Por dentro no pasa nada. No se daña, es blanco. Y con este es de volada, porque si no, se me va a tardar más. Con este es de volada. Unos 2 minutitos y ya está. Acuérdense de no usarlo en guantes. Y ahorita me los voy a poner otra vez porque el otro se rompió de aquí y me está... No me preocupa la uña qué, me preocupa el dedo, que eso se va dentro de la piel y es muy fuerte. Bueno, que no, me traje de más. Imagínate, ya bien por otros guantes 3 veces. No manches, ese líquido, lo bueno que... Porque cómo maltrata uno su piel y todo. ¿Qué gas? Se me voy a olvidar. Ahora sí, cuando ustedes usan ese líquido, ya no necesitan tallar nada. Solito se viene con el trapo. Miren. Y es para eso son los líquidos, para no sufrir. Miren. Bien rico, hasta se siente que toda la grasa se viene. Y luego le damos bolita y sigo con el mismo trapo. No lo he cambiado. Está todo feo con hoyos, pero. Miren. Se viene sobre, no manches. Se viene todo aquí. Sí. No, o sea, no hay por qué sufrir, si hay líquidos, miren, nada de fibra necesitan, pero si yo hubiera usado jabón, sí hubiera necesitado la fibra. Ahorita lo que voy a hacer es quitarle todo lo sucio y pasarle otra pasadota. Bueno, de hecho, miren, de volar, se viene todo. No estoy usando el zoom, pero desde aquí sí se mira bien. Y se va quitando a la primera. No tiene uno que estarle tallando. Lo que hice fue traerme el tripié para acá, para que miren cómo tan rápido se viene. Miren. Oh,
personas no saben limpiar. Rayan todo, te tallan con la fibra. Y esto es lo que pasa. Por eso no deben de tallar en mis rayonzones. Por eso puro trapo le pasé. Y si le van a pasar, hay fibras especiales. Así quedó por dentro. Así quedó la estufa. Le ponemos su toallita aquí. Bien beautiful. Y ya estoy. Les voy a dar rapidito un tip entre las muchachas que suben las cosas a la venta mientras siguen limpiando. Esto es para que no agarre la misma forma y siempre lo vean estar limpiando. Como uno se sienta, se recarga, se va ajustando de un solo lado, de otro lado. Ellas ya le pasaron la vacuum. Miren, este fue un departamento pequeñito. Minimalis. ¿Cómo le llaman ahora? Minimalista, ¿no? Esto lo voy a ocupar para un pedacito. Estoy hable y hable.